Bueno, antes de empezar con el sermoncito, vamos a esperar que baje el corito. Creo que será como una poema, ¿verdad? Vamos a empezar con el sermoncito, un corito. Nos ponemos en oración. Dios, te damos gracias por el inicio de un nuevo año. Sabemos que quizás el año pasado era algo difícil. Encontramos batallas, pero tú has vencido y tú eres el victor. Y por eso sabemos que este año y los años que siguen, bueno, no tenemos que sufrir, porque a través de tu lado podemos gozar de las bendiciones que llegan. Y hoy entonces tú nos invitas a llegar hacia ti y entregar nuestros corazones para recibir de ti el mejor regalo, Cristo Jesús. Y por eso necesito de ti. Toca mis labios, mi corazón, mi espíritu. Enciéndeme por el poder del Espíritu Santo. Y aunque tengo unas palabras escritas, tú eres el último autor, el principio y el fin para la edificación de tu pueblo. Y el pueblo dice, amén. Los Reyes Magos, ¿quién aquí conoce ese relato de los Reyes Magos? ¿Sí? ¿Cuál es la fecha que cae de los Reyes Magos? El 6 de enero. Y muchas veces este día es tan impactante porque era el día que los Reyes Magos viajaron para buscar y encontrar el Cristo. Y para ver por sus propios ojos que Él existía. Pero algo interesante que sucedió. Herodes se dio cuenta. Él tenía que depender en los sabios para iluminar a él. Y cuando él se enteró que había alguien más poderoso y más grande que él, se molestó. Bueno, claro, él era el rey. Él puso una farsa y dijo, bueno, vayan. Alaben a este Cristo y regresan y díganme en dónde está para que yo también le puedo dar las gracias. Pero sabemos que el intento de su corazón era algo diferente, era algo distinto, era amargado. Y muchas veces la humanidad nos amarga la vida. 2009 que fue tan difícil, yo conozco gente que perdieron la esperanza porque pusieron su confianza en algo que pudieron ver. Que pusieron su confianza y esperanza en algo que pudieron percibir. Pusieron su confianza en algo que supuestamente les llenaba. Pero les aseguro que la única percepción que existe en este mundo que nos puede llenar hasta rebosar es el poder de Cristo Jesús. El único. Y si los Reyes Magos, si los sabios pudieron embarcar en esa jornada de quién sabe cuántos días, quién sabe cuántas semanas, quién sabe cuántos meses, porque te aseguro que si ese rey me ha dicho en aquel entonces, ¿por qué no vas tú a encontrar ese rey? Yo le diré a él, estás loco, ¿verdad? Estás loco. Yo no sé cuántos días me va a tomar. Voy a perder de mi vida, de mi tiempo, de mi existencia para buscar a alguien que quizás no existe. Pero estos sabios sabían que había algo más importante y alguien más poderoso. Y por eso tomaron el riesgo para buscar Él, que les podían llenar la vida. Yo les digo, ni tienen que levantar la mano, pero si quieren levántela. Está bien, yo no los voy a enseñar a llamar sus nombres, ¿verdad? ¿Alguien aquí ha tenido una relación de larga distancia? Sí, ¿verdad? Es cansado manejar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando llegas? ¿Qué pasa cuando llegas? Ay, mi querido, mi querida, mi amor, la luz de mi vida, aquí hay de cenar.
tamales. ¡Otra vez! ¡Y de mi suegra! ¡Otra vez! Esa era la expresión de los reyes. Porque sabieron que cuando iban a llegar a final de esa jornada, iban a encontrar algo tan grande que no importó qué tanto tiempo iban a perder en ese camino. Todo, todo valió la pena a llegar a ese lugar. A encontrar a esa inocencia.